¿Te ha pasado que a lo mejor luego el éxito te ha alejado de la creatividad y has necesitado bajar otra vez al barro? El hecho de estar, pues, que sí, desarrollando empresas. Porque una cosa es hacer, otra cosa es dirigir, que de eso también vamos a hablar, porque lo has comentado ahí, la importancia de la gestión de los equipos, ¿no? Una cosa es hacer, otra cosa es dirigir, otra cosa es gestionar el éxito. ¿Te ha pasado que a lo mejor el éxito de tu profesión te ha alejado precisamente de eso, de tu profesión? No, yo creo que en mi caso no. Perdón. Quizás sí que pueda ser que en momentos puntuales me haya dedicado más a esa parte de crear conceptos que crear platos, ¿no? Pero es como un poco también lo que te digo, que para eso es importante tener buenos equipos. Y sobre todo confiar en ellos, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre he intentado es que no, nada se paralice porque yo no esté físicamente o porque yo no pueda tomar en un momento dado una decisión. Hay decisiones que sí, por supuesto, pero hay cosas en el día a día que la gente tiene que estar dispuesta a ser capaces de tomar decisiones y unas veces salen bien y otras veces salen mal, indudablemente, Y a veces pero si no, improvisando. es que es muy difícil. Bueno, yo soy un gran improvisador. También te lo tengo que decir, y yo creo que los cocineros en general tenemos una parte muy importante de improvisación. Y de hecho, muchas veces, cuando a muchos cocineros les preguntas por procesos creativos y todo este tipo de cosas, en muchas ocasiones no existe, ¿sabes? Y de hecho, yo durante muchísimo tiempo también te puedo decir que no han existido esos procesos. Sí, sí existen, pero son demasiado. De aquella manera, no hacíamos procesos creativos muy, muy marcados y muy definidos, y esto tiene que ser así, así, así. Nosotros simplemente era, chicos, que tenemos que hacer tres platos para la carta, venga, vamos a ver en qué nos basamos, en esto, en esto, en esto. Pim, pam, pum, y ni siquiera lo documentábamos inicialmente, lo documentábamos después, ¿no? Hostia, ¿eh? Y Estás es. lanzando, bueno, abriendo un tabú de la creatividad que muchas veces cuesta reconocer. Y es que, pues Sí, pero es después una de la. realidad, ¿eh? ¿Cómo? Que es una realidad. Sí, pero que cuesta reconocerla. Y en nuestra profesión, que además muchas veces se factura por el proceso creativo, y claro, si tú consigues hacer la idea en 10 segundos, o al final la justificas después de haberla tenido, o tienes muchas ideas en un cajón y ofreces una para un cliente o para otro, te puedes sentir con vértigo, a veces no estar aceptado, o a veces, bueno, ante lo que decías tú, ¿no? El miedo del qué dirán, o el miedo de no ser lo suficientemente profesional o el estándar profesional, ocultar ese tabú, ¿no? Que estás diciendo tú, no, no, las cosas no son Sí, tan organizadas. pero es que a mí me importa el resultado final, no me importa el proceso anterior. O sea, yo en realidad, mira, esto yo lo hay una cosa que me pasaba. Yo cuando empecé a trabajar con Ferran Adrià y durante muchos años ellos, al principio, en el año 98, hicieron como un asesoramiento y una colaboración con el casino, con nosotros, cuando arrancábamos en aquella época. Y yo recuerdo que para llegar a un mismo punto, ellos daban 25 pasos y yo lo hacía en 3. Y es para ellos, yo lo que hacía era mal, ¿no? No, es que así no se hace. Yo decía, bueno, si no se hace, no. O sea, tú lo haces así y yo lo hago así. A mí lo que me importa es el resultado final. Tú necesitas 3 horas, yo necesito 10 minutos. Pero vamos a sacar este resultado final, vamos a sacarlo, se lo vamos a dar a todos estos clientes y a ver si algún cliente. O vamos a hacer una prueba catas a ciegas y a ver si en realidad alguien nota el resultado final de una manera o de otra, ¿no? Y efectivamente es que no había ningún tipo de diferencia. Entonces, para mí lo importante no es todo lo anterior, para mí lo importante es el resultado final. Y si el resultado final funciona, todo lo anterior, cuantos menos pasos y cuantos menos historias tengas, para mí en ese sentido siempre ha sido mucho mejor, ¿no? Es Gracias. verdad que con el. Dale, dale, Sí, perdona, dime, perdona. dime. No, que es verdad que con el paso del tiempo y sobre todo cuando, es lo que te digo, cuando vas creando equipos y quieres tener todo un poco más controlado y quieres tener también, yo creo que ahora todo es como que gusta mucho documentarlo, ¿no? Para el futuro y estas cosas, ¿no? Pues sí, es verdad que ahora tiramos de nuestros Excel, nuestro PowerPoint para tener todo esto documentado, ¿no? Pero en muchas ocasiones nosotros hemos dedicado muchas, muchas horas de trabajo sin ningún tipo de proceso. Que Metodología, sí, que ¿no? teníamos nuestro pro sí, bueno, teníamos nuestra metodología, pero quizás no era una metodología muy marcada por los estándares, ¿no? Era una metodología basada en pam, pim, pam, pum.